Hola, buenas tardes. Hoy culminamos nuestro ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura y este mes se lo hemos dedicado a la conservación porque es el mes de la conservación. Tuvimos la conferencia del doctor Enrique Viboni, de la doctora Marloren y hoy tenemos la grata, ¿verdad?, presencia del arquitecto J.R. Davis, Coleman Davis, que va a estar con nosotros hablando sobre los procesos de restauración. Es una charla más práctica, desde una perspectiva práctica y de diseño de la conservación. Así que le damos la bienvenida al arquitecto. Antes de pasar con él, yo voy a dar una breve reseña del arquitecto. Obviamente, todos lo conocemos aquí en el gremio y en nuestra disciplina. Pero bueno, voy a hacer esta debida introducción del arquitecto Coleman Davis Pagán. El arquitecto es graduado de bachillerato y maestría en arquitectura de Tulane University en New Orleans. Realizó también estudios en Architectural Association en Londres. Actualmente es el principal de JRC Davis Pagán Arquitectos. Trabajó previamente en la firma de Torre y Ferrer, la firma original de Torre y Ferrer, ¿verdad? Trabajó también para JRC HTC Davis Arquitectos y HTC Davis Architects, que era la firma de su padre. Actualmente es profesor de nuestra Escuela de Arquitectura. También es profesor invitado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica. Es advisor emeritus del National Trust for Historic Preservation. Es representante de Puerto Rico en dicha organización. Y desde el 2018 es fellow de la IA. También ha recibido un sinnúmero de premios y reconocimientos por su obra arquitectónica. El más reciente es el People's Choice Award por Villa Pabellón, que fue en el año pasado. Premio de honor de la IA por Casamar en el 2011. Mención honorífica de la IA por Cacique 2050-2050 en el 2010. Merit Award for Excellence de la IA de Florida y el Caribe, categoría de la vivienda social por Villas de Coamo en el 2009. Mención honorífica de la IA de Puerto Rico, capítulo de Puerto Rico, por la restauración del teatro, en eso fue en el año 2008. Premio de honor de la IA y de la Octava Bienal de Arquitectura del Caribe por la Casa Castillo en San Juan en el 2004. Estos reconocimientos se suman a otros premios otorgados por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico por sus proyectos de vivienda y otros tantos premios de Urbe y de Bienales de Arquitectura del Caribe, obviamente por su obra arquitectónica y de restauración edilicia. Así que yo hasta aquí me detengo, le doy la bienvenida y le damos las gracias al arquitecto Coleman Davis por estar aquí con nosotros y ahora el espacio es de usted. Muchas gracias. Gracias, Mayra, y gracias, Robin. Para mí es excitante estar aquí hablando de la universidad, que ahí tengo unos vínculos profundos a través de mi madre, mi padre, que fue profesor en la Escuela de Arquitectura, obviamente siendo profesor por muchos años. Y también tengo la dicha de que la gran mayoría de los arquitectos que colaboraron conmigo a través de los años han sido exalumnos de la Escuela de Arquitectura. Y conozco la escuela, la universidad, bastante en su forma física, habiendo tenido la dicha de haber trabajado desde el 2003, 2002 en el teatro, que es un edificio favorito de mucha gente, un edificio que inspira. Esos edificios que tienen el aspecto de wow, ¿no? De cuando entra, dice, hay algo especial en este edificio. Y le voy a hablar de, obviamente, el tema es el cuadrángulo y los edificios que nosotros hemos intervenido en el cuadrángulo, particularmente el teatro.
Voy a empezar. Aquí ven ustedes uno, en esta ustedes conocen el recinto, ahí en oscurecido el cuadrángulo. Entonces, mi charla de hoy se va a dividir en estas cuatro secciones. Te voy a hablar de, no puedo hablar de las mejoras o del futuro del cuadrángulo sin hablar de, obviamente, de la historia. Y lo he dividido en seis secciones, desde el principio hasta lo último de los últimos años. Entonces voy a presentar las propuestas conceptuales, varias conceptuales de que el taller nuestro ha trabajado en los últimos años, y entonces los proyectos realizados que lo encabeza el teatro. Y al final quiero plantear el futuro del cuadrángulo, en particular de qué mejoras en realidad hay que hacer para darle continuación histórica a este espacio privilegiado. Es obvio que analizar la planificación y el desarrollo del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico corre paralelo con la historia de la arquitectura puertorriqueña durante el siglo XX. Hace eco de las aspiraciones de un pueblo y de las realidades que hemos enfrentado a lo largo de la historia. Ahí hay un acercamiento al cuadrángulo, como existe hoy. El principio de la universidad, esto es una foto, un dibujo, perdón, de mirando hacia el sur, y pueden localizar ahí Hato Rey, Río Piedra, y hasta Carraízo, Cupé y Calimiro. Pero esto es un dibujo, como dice la lista, 1898, el cambio de soberanía, que el área de Río Piedra, pues era de campo, y había un pueblito que se llamaba Río Piedra, que es varias millas del centro de San Juan, al sureste de San Juan. Y se escoge, el terreno escogido para establecer la Universidad de Puerto Rico fue una finca de 100 cuerdas, varias millas del sureste de San Juan, adyacente a Río Piedra, entonces un pequeño poblado. Una ubicación ideal para estar accesible por ferrocarril a la capital y el resto de la isla, además de las ventajas de ser un terreno bucólico con disponibilidad de agua de quebradas y pozos. Ahí vemos cómo Río Piedra existía en la época de inauguración del principio de la universidad. El emplazamiento fuera de la ciudad obedece a la tendencia de la época de ubicar las universidades en áreas rurales, apartados de la urbe, donde reinaban las distracciones y la discordia. La noción de que la pureza romántica de la naturaleza propiciaba un ambiente conducente a la reflexión y el estudio. Digamos el dibujo del cuadrángulo como existe hoy, pero resaltamos los primeros edificios en relación al cuadrángulo. Ahí podemos ver que los primeros tres edificios fueron la Escuela Normal, que es el edificio número uno, que está más o menos donde está ubicado el edificio de Facundo Hueso hoy en día. La Escuela Modelo, que está ubicado donde está Pedreira, Antonio C. Pedreira. Y la Casa del Principal, más o menos donde está el museo hoy día. Se ubicaron aproximadamente 200 metros de la carretera central, hoy Avenida Ponce León, dejando una explanada amplia que todavía existe como el único terreno libre de construcción o pavimento en el recinto. El diseño de esta estructura se inspira en la arquitectura escolar norteamericana, pero con ciertos ajustes tropicales como galerías y ventanas de persianas versus cristales. Ahí podemos ver las persianas
y en la escuela normal y en la escuela modelo, pues, pues el balcón, que es tanto que es tan parte de nuestro vernáculo, ¿no? Entonces la casa en principal pues, es una casa sencilla de madera, pero sin ninguna ambición. Entonces, pasan unos años, porque todo, como todo en Puerto Rico, toma su tiempo, pues no fue hasta varios años después que en verdad se empieza a construir edificios, edificios contundentes, ¿no? Después de la escuela normal y la escuela modelo, pues se construye el edificio de la lechería, que está al otro lado de la Barbosa, que todavía existe, un edificio hecho en el 1909, diseñado por un norteamericano de nombre H.B. Homer. H.B. Homer, sí. Y entonces ahí vemos que en el 5 es el Paraninfo, que este es donde hoy en día existe el Senado Académico. Y el Memorial Hall, que es lo que hoy en día es el edificio Valdoriotti, una sección, la sección sur, esa sección sur se construye en el 1925. Pero también paralelo a eso se construye el Camino Real que conecta el recinto con la avenida Ponce León. Y existe todavía. Increíble. Tantos años, 100 años después, todavía está básicamente intacto. Ahí vemos el edificio de la lechería, que está perdido en la jungla, ahí al otro lado de la, ahí cerca de la ROTC y adyacente a la vivienda de los profesores. Ve que tiene un estilo medio español con su pedimento y obviamente un edificio en concreto. Y vamos a ver que ese estilo se repite en el próximo edificio. Entonces, una de las cosas que ocurre es que el edificio, la escuela modelo, se le da un cambio de fachada. Y ahí ven que Homer también le da el toque ese del pedimento circular, obviamente con la bandera prominente en el centro. Y entonces se toma la escuela normal y se le da una fachada nueva, con una fachada neoclásica. Que es interesante porque no se le hizo mucho a los edificios, simplemente se los lo pusieron le dieron prominencia, como estaba diciendo. Y este edificio, no se sabe quién lo diseñó, pero se sospecha que haber sido Adrián Finlayson, que es el arquitecto que se conoce de la Escuela Labra. Ahí se ve la similitud, ¿no? Con las columnas y el pedimento. Entonces, ahí vemos pistas de la misma, ahí vemos arriba, por ejemplo, la escuela normal, como era originalmente y cómo se cambió. Y ahí vemos una vista de lejos de la escuela modelo. Y lo vemos de cerca. Y se dice que el logo de la universidad, el símbolo de la universidad, está inspirado en eso, pero en realidad no lo es. Esto es pues el templo griego con el sol naciente, el lago que hace alusión al océano, que viene la sabiduría que cruza el océano y nos llega a la isla. Ahí está La Palma. Entonces, pues ese es el logo que todos conocemos. Y esto es otra vista de la escuela modelo. Otra similitud a este edificio es el edificio de la escuela José Gómez Acosta, que todos conocemos, el viejo San Juan, adyacente a la Plaza Colón y al Teatro Tapia. El otro edificio que mencioné es el Assembly Hall, lo que nosotros conocemos como el Paraninfo, que todavía existe. Estas son unas fotos bastante recientes, pero este es un edificio que tenía un techo de madera y ha sido transformado muchísimo.
Y después hablamos de ese edificio porque tiene un significado interesante para el desarrollo del cuadrángulo. Aquí vemos entonces el edificio Valdoriotti, no, el edificio Valdoriotti, que es este, un edificio sencillo, neoclásico, y vemos a lo lejos la escuela normal. Y la estatua de Ramón Valdoriotti de Castro, que todavía existe. Y ahí la vemos en presencia del Camino Real, del Paseo Real, Camino Real, y a lo lejos se ve la escuela modelo. Ahí lo vemos de cerca. Entre ese periodo y el próximo periodo que voy a hablar, pues pasó la Primera Guerra Mundial. El Departamento de Interior se concentró en edificios del recinto de Mayagüez y pospuso mejoras al recinto, porque también estaba trabajando con todas las escuelas que estaban construyendo a través de la isla, que todos conocemos que muchas de ellas desgraciadamente están abandonadas y vacías en estos días. Pero el gobernador Towner trae a Puerto Rico a William Parsons de la firma Bennett Parsons y Frost de Chicago, que él conocía porque habían coincidido en trabajos en las Filipinas. Entonces Parsons pues establece este es de los pocos dibujos que hay de Parsons, yo llamarme los otros que hay, pero el plan del cuadrángulo, está bien claro dónde está la explanada, el patio interior. Y es interesante porque él plantea que este plan se llevó a cabo bastante fidedignamente, porque por ejemplo uno tiene aquí en esta área lo que él puso para vivienda de estudiantes, ahí existe Carlota Matienzo, Cresci Campus, aquí está el edificio que dice Laboratories, que ahí donde está Agustín Stahl, y también está Julio García Díaz, y el área que dice aquí, el área de área de oficio, está la UHS, que después lo vamos a ver que se desarrolla. Y acá, la casa del canciller se va acá. Pero, entonces, aquí es interesante, aquí y aquí, él propone unas fuentes, que esas son básicamente la misma localización de la glorieta. Pero ahí bien claro, ahí todo es el cuadrángulo, aquí ve el edificio Janer. Este es el edificio todavía, la escuela normal, que todavía él la conserva en este plan, inclusive el Paraninfo. Está aquí porque el Paraninfo tenía apenas 10 o 12 años de construido, o sea que no fue responsable de no demolerlo, aunque él planifica que este plan era un plan para llevar a cabo, pero que iba a cambiar a través de las realidades del desarrollo de la universidad. Aquí sobreponemos el plan Parsons con el cuadrángulo como está ahora, aquí ve las glorietas, el teatro está encima de lo que él llama el Assembly Hall, que básicamente es el mismo sitio. Hecho, aquí ven el edificio Valdoriotti con la torre, que él la planifica de una manera diferente, y vamos a ver eso también, el edificio Janer. Pero todavía se ven los edificios, ves como el edificio de la escuela normal, como que está fuera de simetría, y ese va a sufrir. Entonces, los otros dibujos que sabemos, que conocemos de Parsons, es este dibujo del frente del cuadrángulo, donde se ve el edificio Janer y Valdoriotti, con una versión que Parsons y su grupo de trabajo presentan. El edificio ahora, que este es Pedreira, pues bastante fidedigno lo que está ahí ahora. Entonces, tenemos también este dibujo que hicieron, aparentemente se lo adjudican al gobernador Tower, que si ven es el membrete de la fortaleza, donde en realidad es más o menos lo que se hizo. Está el edificio Assembly, que es el teatro, el patio,
el library, aunque el library se puso en este lado, pero es más o menos lo mismo que se había establecido. Esta planta que está aquí está al revés comparado con el dibujo, o sea que hay que darle una vuelta. Pero ves aquí el edificio normal, la escuela normal, pero aquí está Janer. Esta ilustración por Paul Rey, Raúl Reichard, que lo conocemos de Normandy, ¿no? Pues él era del grupo de Carmuega, que ahora vamos a hablar de Carmuega. Pero esto, aunque esto es un dibujo del 35, muestra el plan Parsons. Cómo Parsons había ideado el cuadrángulo. La próxima etapa, del 25 al 31, entre ese tiempo, eso coincide un tanto con bastantes problemas que ocurrieron en Puerto Rico, como el las cosas de infraestructura, de reparaciones por los huracanes y desastres, ¿no? Pero aquí vemos el cuadrángulo, cómo va creciendo la casa del canciller. Tenemos Carlota Matienzo, que está fuera del cuadrángulo, pero es un edificio muy importante. Felipe Aral, que todavía está allí. Las dos glorietas. Tenemos entonces el edificio Agustín Stahl, que es el edificio de ciencia, que él pone los laboratorios aquí. Entonces el edificio de artes y oficio, que es la UHS, está al otro lado de la... En esa época de las rieles del tren, al otro lado de la ganda, ¿no? Y entonces el gran stand, el campo atlético, que todavía está detrás del teatro. Y también se incorporaron dos estatuas adicionales conmemorando a Eugenio María de Hostos en un lado y a Luis Muñoz Rivera en el otro. Aquí vemos un dibujo del cuadrángulo, del frente del cuadrángulo, donde está ya Janer construido, el Valdoriotti todavía sin modificar, y todavía existe la escuela normal. Aquí vemos una vista de edificio Janer, donde empiezan ya a los edificios a tener unos detalles. Algunos dicen que es misión californiana, pero obviamente inspirado en nuestra herencia española, que se entendía en esa época que era importante afirmar ese vínculo, que ya llevamos varias décadas de influencia norteamericana. Y esto se ve en los arquitectos que habían estudiado fuera, de afirmar esa hispanidad y esa puertorriqueñidad que vemos a través de toda nuestra historia. Esto no es de esta época, todavía lo vemos, gracias a Dios. Entonces, pues este es de los edificios más tropicales, yo diría, que hay. Este enreguillado que nosotros llamamos Musalabi, pero estas glorietas pues fueron unas donaciones de un señor Bebe y el señor Fabián. Esto se hizo para las señoritas. Este es el que queda al lado al sur del teatro, al este de Palesmato. Y todo existe. Y la estatua que estábamos hablando, aquí vemos la primera estatua de Muñoz Rivera, que la descartaron después de unos cuantos años porque decía que se parecía a Stalin. Y pues a Muñoz Rivera lo cambiaron y lo pusieron aquí en un pedestal con alguien dándole cariño. Entonces, de esa misma época, esto es una vista aérea de esa misma época donde vemos el eje. Es interesante el pensionado católico, que este edificio que influencia a Klum, de hecho, que Klum era muy apegado a este edificio. Y todavía la escuela modelo, la escuela normal, Janer, que Valdoriotti ha construido. Y vemos como todavía el recinto todavía tiene un vecindario que se,
desalojó para la expansión que se hace luego. La próxima etapa, entre esa etapa y esta etapa que ya acabo de hablar, pues ahí estuvo, pues vino la depresión. No, perdón. Sí, vino la depresión. Las cosas se pusieron bien escasas. Llegó el huracán San Felipe y San Cifrián, que hizo estragos con todo Puerto Rico y con la universidad, igual que lo que vimos hace 4 años. Y en esa época, entra entonces, al final de esta época, entra entonces, o al principio, entra ya Rafael Carmuega y su grupo de arquitectos de la División de Edificios Universitarios. También en esa época entran los fondos de la PRERA y la PRA, que el canciller Carlos Chardón tuvo mucho que ver de conseguir los fondos para la universidad. Por aquí, rapidito, vemos el 16, que es el registrador de la primera de la biblioteca. Entonces, aquí vemos a Antonio S. Pedreira, que ya empieza, ya reemplaza la escuela normal. Tenemos entonces la verja de la Ponce León, que hace frente al público, de la 18, esto acá. Tenemos entonces los edificios de Eugenio María de Agosto y Economía Doméstica, que se unen a Janer, ya empezando y la biblioteca. Entonces venimos y hubo una remodelación con la torre del edificio Valdoriotti, que lo vemos aquí, que se añadió la galería. Se completó también, ya se habían completado la ala sur de Valdoriotti. Se construyó Julio García Díaz, que es otro edificio de ciencia, y el teatro, que lo vemos aquí al final del cuadrángulo. Pues esta es una vista de la escuela normal cuando la derrumban. Ahí todavía aquí se ve Valdoriotti y Janer, que mucha gente lo lamentó, pero no concordaba con el cuadrángulo. Y ahí vemos todavía vestigios de la escuela normal en el estacionamiento que queda entre Sebastián González García y Pedreira. Hay remanentes todavía. Este es el estilo que se empieza a influencia, es el que no influencia, que es el estilo que se toma como la estética del cuadrángulo. Y todos conocemos la escuela de medicina tropical por Rafael Carmuega, que se hizo en 3 etapas, pero ven que es bien similar a lo que vemos en el cuadrángulo. Y esto va a preguntarle si mucha gente sabe lo que es esto. Que vemos aquí atrás la torre. Esta es la fachada este de Edificio Valdoriotti. Y en esta esquinita vemos el paraninfo. Y vamos a hablar un poco de esto, porque es interesante cómo le dan mucho detalle a este edificio. Y está completamente tapado todavía. Aquí varias vistas de la biblioteca, Hosto. Esta es la fachada norte de la biblioteca, diseñada por Francisco Gardón y José Font, que eso, Gardón fue también el diseñador del teatro. Entonces tiene la torre diseñada por William Shemmel Fenwick, que ese fue uno de los arquitectos que vino a unirse al grupo de Carmuega cuando estaban construyendo el Capitolio. Y a Shemmel Fenwick dio bastante historia. Uno de los proyectos más interesantes de la Escuela Robinson en Condado. Y tenía una firma con Eloy Ruiz. De hecho, que mi padre trabajó con él de un principio en su carrera. Y la inspiración de la torre. Pues obviamente está la Giralda en Sevilla, pero en realidad la más que se parece y que parece que fue la inspiración real fue la torre en Oberlin College en Ohio, por el arquitecto pues, muy reconocido Cass Gilbert. Estas son las versiones de la torre. Acá arriba vemos la que finalmente se construyó,
y la versión otra vez de Parsons, y una versión de Joseph O'Kelly, otro arquitecto que, norteamericano, que había venido a Puerto Rico a trabajar con Carmuega. Y O'Kelly lo conocemos también porque él dejó muchos edificios, incluso uno que estamos trabajando ahora mismo, que es el Templo del Maestro de Puerta de Tierra. Pues ahí está los dibujos de Cardón para el teatro. Pues lo que es interesante del teatro es cómo Gardón reconoce la escala del cuadrángulo con el edificio de dos pisos y va subiendo a tres pisos a la torre del escenario, pero un edificio que no llena el cuadrángulo, sino le da un frente amigable y el eje central. La construcción, vemos cómo se construyen los arcos, todavía se construyen así. Ahí ven la construcción de la torre, ahí vemos la biblioteca acá, Janer y parte de economía doméstica, y vemos en la otra dirección el teatro. Y ya se ven las palmas reales, ya empiezan a ver las palmas reales, que hoy en día tienen 60 pies, pues ahí están. La última etapa que voy a hablar es del cuadrángulo, es del 45 hacia lo más reciente. Se completa en el edificio Sebastián González en el 1946. ¿Ok? 46, perdóname, ya me fui nota aquí. En el 46, Facundo Bueso se construye uno de los primeros proyectos de Henry Klum. Está ahí donde estaba antes la escuela modelo. El edificio Palesmato, que es otro edificio de Klum, y el teatro Julia de Burgos. Está, aquí vemos la biblioteca Lázaro, que le da definición al cuadrángulo. Y luego, más temprano, o sea, ahora más cerca a nuestra época, este anejo que se construyó en 1983 por Augusto Gautier, y este pequeño proyección que es la sala de exposiciones Ollier, que también es de Gautier, intervención que todavía vemos de Aureo Andino cuando él hace las formas estas octagonales en alusión a los edificios de Klum. Y por último, el anejo que hicimos nosotros al teatro, y vamos a ver eso más tarde. Klum, este es el cuadrángulo, el maestro de Klum, donde vemos el cuadrángulo, donde él elimina el paraninfo y hace su intervención de Palesmato, aquí, y ahí vemos el edificio Facundo Bueso, y él propone todos estos otros edificios que muchos de los que se construyeron, el centro de estudio, el museo, aquí el comercio, la escuela de derecho, la vivienda de las facultades, la facultad, perdón, pero es interesante porque el plan está orientado hacia la torre, en ángulos de 60, 30, 60, bien parecido a un plan maestro que hizo Frank Lloyd Wright, como sabemos que Klum trabajó con Wright en Florida Southern, en el estado de Florida, que él también, Wright también utiliza esa expresión de ángulo. Ahí vemos los edificios de Klum, Facundo Bueso, que ya hablé, y la escuela Lázaro. Ahí vemos la biblioteca Lázaro. Y vemos el edificio de Palesmato, donde Klum, siendo él siempre un rebelde y siempre como que contra la corriente, coge Palesmato y lo vira, lo orienta hacia el sur. Y no le hace galería. Esta galería es parte del edificio de Sebastián González. El que pone la galería es Augusto Gautier en este anejo que hace acá. Pero el edificio le da la espalda
al cuadrángulo. Y aquí vemos, hay otra cosa que no le pone teja. Él quiso poner teja y no le pone cornisa. Gautier le puso una cornisa. Aquí vemos el plan Parsons y el plan de Klum, y vemos varias pistas de cómo el edificio, cómo fue cambiando, cómo el cuadrángulo evolucionó. Fotos interesantes. Y aquí vemos una foto donde vemos ya Palesmato construido, todo el resto del edificio. Aquí está el edificio de la UHS, Facundo Hueso, la biblioteca Lázaro. Todavía no está construido el museo. Aquí lo vemos de nuevo. Ahora voy a hablar de los proyectos propuestos a través de los años que el taller, mi taller ha intervenido. El Paseo Real, el Registrador, Sebastián González. Ahí vemos los edificios que nos tocaron intervenir. Aquí tenemos el primero, en realidad, fue el teatro. Como dije al principio, fue un placer trabajar ahí. Ya hemos trabajado dos veces ahí. Entonces, el edificio Registrador, que era la primera biblioteca, Felipe Janer, el tercer nivel de Antonio S. Pedreira, la Verja Histórica, el Paseo Real y el plan maestro que desarrollamos para no solamente el cuadrando, sino la transformación de la Plaza Antonia Martínez Lagares. Ahí vemos el Paseo Real, la maqueta. Entonces, pusimos, este es el cuadrando existente, que básicamente es lo como está ahora. Y ahí vemos, pues, como el Paraninfo y cómo existe ahora Janel y todo eso, ¿no? Entonces, este es el propuesto. Que no voy a entrar en el uso, lo uso, porque esto no va ahora al tema. Pero trabajamos con todos los usos del cuarto del seminario, los auditorios, los salones. Diferentes cosas, bastante. Este edificio tenemos, ahora voy a presentar el edificio del Registrador que hicimos, que lo planificamos aquí. Pero aquí se empieza a notar cómo reconfiguramos la plaza. Y ahora vamos, entonces al final vamos a hablar de esto. El primero que voy a presentar es en detalle, es el edificio Sebastián González García, que es un edificio que, como varios en el cuadrángulo, que tienen sótano. Aquí vemos la ventana del sótano y la vemos ahí y acá. Valdoriotti tiene sótano y el Paraninfo tiene sótano. Un desastre, porque hay el nivel freático y hay unas escorrentías poderosas que cruzan el cuadrángulo, que cuando llueve se llenan los sótanos. Ahora mismo el Sebastián González lleva 15 años abandonado. Y nosotros, la propuesta nuestra era, aquí lo vemos en planta, en este pequeño patio aquí, lo vemos aquí en corte, no la vieron corte, pero lo vemos mejor ahí. Pero este es el, hacemos una incisión y lo vemos aquí en configuración. Aquí podemos ver Pedreira y los cimientos de la escuela normal. Y la propuesta era excavar y liberar esas ventanas como altas que no ventilaban ni nada, y que es una situación muy difícil de humedad. Y lo ven aquí en este corte. Y hacemos de ventanas, hacemos puertas. Puertas que abren, que tú puedas usar, y vegetación, y ahí y obviamente establecimos que podríamos drenar eso hacia una alcantarilla en la calle del lado sur del cuadrángulo. También está el edificio Registrador, que antes pues, fue la biblioteca, otro edificio de Francisco Galdón, edificio que tiene una orientación
exuberante. Ahí ven en las plantas, la propuesta nuestra era hacer unos cuartos de seminario, añadir unos áreas de mecánico y unas cosas, pero lo más importante es que el salón principal de la biblioteca se convierte en el Senado Académico. Y otro cuarto de reuniones para el cuadrángulo. Y lo vemos aquí en el lado norte del cuadrángulo, Pedreira, Janel, Correa Doméstica, Registrador y Otto. Y el segundo nivel, ahí lo ven en contexto, el salón de reuniones para el Senado Académico y sus oficinas, que ahora mismo están ubicados en el Paraninfo. Aquí hay una perspectiva de cómo quedaría ese salón, restaurando el plafón artesonado. Que interesante, todo esto anaranjado que ven aquí eran todavía, y todavía existe encima del plafón acústico, unas losas acústicas que tomaron en cuenta. Fue una biblioteca muy bien planificada. Aquí, esto que no lo puso en la lista, pero esto fue como un esquicio que hicimos, que nos pidió la oficina de planificación hace como 2 o 3 años, de qué hacer con la base del antiguo anexo de Facundo Bueso, que se demolió después del huracán María, que en vez de tumbarlo y sacarlo, pues mira, vamos a hacer una decisión, ahí lo conocen ustedes, que en un momento dado se habló de poner unos food trucks ahí, y pues me pareció eso inapropiado, y se propuso hacer una plaza bien sencilla, donde hacemos unos huecos en el pavimento, sacamos, le ponemos una tierra bien puesta y sembramos un sinnúmero de robles, por eso lo llamamos la plaza de robles. Pero una intervención bien sencilla cuando los árboles están otra vez orientados hacia la torre. Y ahí un acercamiento, una cosa bien sencilla que no costaba mucho, eso de que no es nada. Pero aquí vemos una pista de sombra, con una baranda bien sencilla de columna de sonotub y un sitio para resguardar y almorzar. En vez de un food truck. Entonces, ahora voy a los proyectos construidos, que como dije al principio, el primer proyecto que trabajamos en la universidad fue el teatro, lo que llaman Aula Magna. Entonces, trabajamos Pedreira, la Verja Histórica y el edificio Felipe Janel. Y Pedreira, lo que se trabajó fue un trabajo mínimo, pero contundente. De la Verja y de la Vista Histórica, que se construyó en 1937, estaba muy deteriorada. Los aceros, los hierros de enforja, tenían su deterioro, pero claro, como cualquier material noble, estaba en bastante buenas condiciones. Se quitaron, se le dio sandblasting, se pintó de nuevo y se volvió a colocar. Reconstruyó parte de la verja que arropa en parte Facundo Bueso, que la habían tumbado, y ahora es la verja que se había construido originalmente. Interesante porque encontramos los mismos ladrillos, casi exactos, bueno, no los mismos, pero bien similares a los ladrillos originales para las columnas nuevas. Y se restauraron todos los capiteles, se pusieron las rejas, las tejas nuevas, y se pintaron los detalles arquitectónicos, porque esta verja diseñada por Raúl Reichard, con estilo georgiano, él en la crónica dice que no quería usar terracota policromada porque era muy vulnerable a vandalismo, y se hizo en cemento fundido. Pero se ven las columnas salomónicas que se repiten en Valdoriotti, en el teatro, muy, muy elegante.
Y este es Pedreira, este trabajo que hicimos en Pedreira, que ven que le cambiamos las tejas porque el techo estaba en muy malas condiciones, muy bien colocada, un contratista muy bueno que trabajó ahí. Y ahí se ve, pues y nosotros lo que trabajamos fue este tercer piso que se renovó para el Departamento de Filosofía. Estos son los detalles de las tejas, porque eso de los arquitectos que han trabajado con tejas es un trabajo bien tedioso, y si no se detalla bien, se convierte en un dolor de cabeza. O sea, aquí lo ven de nuevo. Ahí ven los editoriales de nosotros, que todavía eso también hay que trabajarlo. Aunque, perdón, este no es Pedreira, este es Janer, que es el precedente para Pedreira. Aquí lo vemos. Este es el edificio Pedreira, perdón, Janer. Janer, como yo dije al principio, este es uno de los edificios más antiguos del cuadrángulo. Y ese también se le reconstruyó el techo, porque si ven en esta foto pequeña aquí, el techo estaba en muy malas condiciones, en madera pichipén. Aunque resistió huracanes como San Ciprián y San Felipe, estaba muy deteriorado para poder salvarlo. Y también los pisos, porque los pisos, interesantemente, estaban hechos de como un cacharro de latón con un hormigón bien, como un hormigón liviano, con un refuerzo mínimo que no se podía salvar, estaba demasiado oxidado, y nuestro consultor estructural, el que ustedes todos conocen, Luis Daza Duarte, recomendó que se cambiara. Entonces lo hicimos con un sistema de styrofoam, porque por las luces, ¿no? Porque de una luz, ve, ahí lo vemos en styrofoam, que se le puso una losa de hormigón encima. Y se pudimos salvar esta luz que tiene como de 25 pies, que solamente se podía crear con eso. Pues ahí le pusimos los pisos, ahí ven el fondo poniéndolo, se empezó a construir la parte del techo, son cerchas de acero. Hicimos una combinación de cerchas de acero y cerchas de madera. La cercha de madera fue una obra muy delicada, que el contratista también trabajó muy bien con esto. Son 1000 piezas. Y aquí vemos cómo se construyeron las cerchas, y todas estas uniones se hicieron en el cartón primero, para estar seguro que funcionaba. Y entonces se mandaron a cortar y barrenar. Aquí ve la distribución, distribución de oficina, básicamente un edificio de oficina, pero totalmente espacio abierto. Y Janel tiene un primer piso, un segundo piso, y tiene un tercer nivel, que es de oficinas, y aquí pusimos muchas oficinas de profesores, que tanto necesitan. Un edificio alzado. Lo dibujó de construcción y las primeras perspectivas. Ahí ven el techo de madera. Ves que son espacios completamente abiertos con módulos que en cualquier momento se puede reconfigurar. Ahí ven, estos son los primeros bocetos de la módulos que acabaron siendo un poquito diferentes. Aquí vemos ya en la construcción, en los espacios abiertos, completamente abiertos, que permite ese techo de cerchas de madera. Este ya es el tercer nivel, con hay que poner aire acondicionado, y los conductos se entrelazaron entre las cerchas y las lámparas cuelgan. Y un espacio de los espacios más
más agradable de este edificio es la escalera que se ve desde el primer nivel, el techo de madera que antes no se veía porque estaba tapado con una capa de Metal Laugh and Plaster. Pero es una estructura tan, tan noble y tan articulada que es absurdo taparlo. Ya ves con las puertas de cristal, donde no habían puertas, en vez de una puerta de madera, pero una puerta de cristal. Aunque en un sitio sabíamos que eran puertas, y ves, aquí se pusieron unas puertas de madera porque habían puertas. Pero son módulos bien sencillos, salas de conferencia, lámparas que guindan, toda la infraestructura expuesta, dentro de electricidad, no se ven los conductos, pero mira, los conductos se ven aquí. Ajá. Entonces ves otras vistas de los módulos. Esto es una foto fabulosa de todas las piezas con sus tornillos y sus ángulos. Y, la verdad que los constructores, bueno, añaden a la arquitectura, no cabe duda de eso. Aquí hay cosas, por ejemplo, ahí de los vestíbulos, las lámparas que cuelgan, la luz indirecta. Se le instaló un ascensor que no había. Y eso siempre es un truco de cómo tú lo haces sin dañar el edificio. Aquí vemos otra vez pistas de los plafones. Aquí, por ejemplo, ahí pueden ver, insertamos esto para cumplir con el código, porque la baranda era muy bajita, sin dañar la baranda. Ahí ven pues el cierto encerramiento, pues repitiendo el detalle de los cabezales en elementos verticales. Hay más pistas de los conductos expuestos, se pintaron de verde. Estas son las maquetas que tengo aquí en mi grupo de trabajo. Tengo especialmente un maquetista fabuloso. ¿Sabes? Esto siempre es bueno para entender el edificio. Y el teatro. Esto es recién hecho. Si volvemos para atrás a esta foto, ven las palmas reales creciendo, que ahora vemos gigantes, ¿no? Ahí lo vemos en eje con el cuadrando. Ahí ven las plantas. Ustedes que han visitado el teatro, aquí lo que hicimos fue que se cambiaron todas las butacas, conformarse a los nuevos códigos, pues de 2.000 butacas se redujo a 1.820 más o menos. Y entonces también el balcón o lo que da el gallinero, no entrar en todos los detalles, el plafón, que el plafón es el plafón original. No es el plafón original, pero obviamente se llegó se reconstruyó original, excepto por estas perforaciones que eran necesarias para toda la iluminación y sistema de infraestructura de un teatro moderno. Ahí lo ven en corte, porque encima de ese plafón hay un cuarto gigante con una cercha impresionante, que cruzan 80 pies, o sea que son una... Y insertamos un foso de orquesta, que es elevadizo, que puede subir a este nivel para extender el proscenio, o bajarlo para que la orquesta participe desde un foso. Aquí vemos un axonométrico explotado, donde se ven todas las piezas, ven los huecos en el techo, el plafón, el proscenio, se reprodujo en la pambalina y todo el proscenio fabuloso que tiene, de 35 pies de ancho. Y aquí vemos el plafón del vestíbulo, que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí ve el proceso, ahí ven el foso en construcción. Aquí vemos el foso elevado en su posición, los vestíbulos, el vestíbulo principal, cómo lo encontramos y cómo se restauró, con las lámparas originales. Ahí vemos el terrazo, el piso de terrazo espectacular, que se conservó completo. Esto es un espacio especial. Y obviamente tenía una de las consideraciones que tenemos en este vestíbulo, era que casi no se puede, históricamente no se podía hablar ahí.
por la cacofonía y el rebote de sonido. Y insertamos unos paneles acústicos que apenas se notan, que absorben el sonido y controlan bastante el ruido cuando está lleno el vestíbulo. Y luego otra vez, todo esto, esto es, esto lo vemos mucho en la universidad, la torre, que esto es un detalle de yeso, y en vez de usar pan de oro, como lo harían quizás en un sitio pues, con más presupuesto, pues esto es, una, esto es como un tinte ocre que se tuvo que restaurar y hicieron un trabajo muy, muy, muy bueno. Entonces, este es el vestíbulo superior y el vestíbulo inferior, y también se ven también los materiales acústicos que se insertaron para darle control al sonido, y el piso de losa de corcho, porque sabemos que había un piso de corcho ahí originalmente. Es un edificio majestuoso, y ahí vemos cómo aprovechaba los nichos acústicos que son para romper, para difuminar el sonido, y aquí se ve un poco todos los materiales acústicos que se insertaron muy discretamente. Y aquí vemos la foto desde el balcón, y aquí vemos lo precioso de todo de detalleo, que todo esto se tuvo que restaurar. Y aquí los alzados, aquí vemos la expansión que hicimos. Esta expansión se hace porque el teatro, con el regla, los códigos de ahora, requiere que se cambie el aire 100% cada 5 minutos. Entonces, pues hay un abanico que es el tamaño de un Volkswagen, que se ubicó en el último nivel de esta extensión. ¿Dónde tú pones eso? No lo puedo poner en el patio. No, ¿dónde va? No va a añadir a todo aire acondicionado que estaban tan cargados por todo el cuadrángulo. Pues lo ubicamos aquí con una tubería que viene soterrada, escapamos debajo de las galerías para llegar, y se extrae el aire cada 5 minutos y lo bota a través de un panel, los paneles perforados. Originalmente teníamos unos detalles bien interesantes para estos perforados, pero acabamos haciendo una cosa mucho más sencilla. Y hay un debido, ves que era este detalle tratando de hacer referencia a los detalles arquitectónicos de terracota policromada, pero aquí lo ven como es un contraste a propósito del edificio de Francisco Gardón con el edificio de nosotros, con hormigón expuesto. Y aquí vemos otra vez más pistas del vestíbulo. Y vamos a la maqueta de nuevo, una foto emblemática de Max Toro. Y unas vistas del exterior, por ejemplo, las galerías no tenían baranda y para subir las escaleras y rampas, y pues eso se incorporó de una manera lo más discreto posible. Aquí vista de la pero es interesante porque ven cómo los edificios se diseñaron con la idea de extender las galerías, que no se hizo, pero ahí está como diciendo, espera, aquí voy a conectar. Y cuando construimos el anejo, lo encajamos en uno de esos espacios reservados para extenderlo. Aquí lo ven otra vez también. Aquí está el teatrito. Está el costado sur. Y pues el pórtico de entrada con su arco, con un detalle bien elegante. Entonces vino María. Y todos conocemos que María hizo estragos en Puerto Rico. Pero lo importante es, yo tengo que aclarar que yo no tuve que ver con el sellado de ese techo. Ese techo lo heredamos y voló. Se despegó,
entonces entró el agua se taparon los desagües, empezó a entrar por la grieta, que sabemos que siempre hay grieta, y dañó, ahora vamos los estragos, ¿ves? Bajó el agua, los paneles acústicos, el plafón se dañó, empezó a coger hongo, en lo que se pudo atenderse, las butacas no se dañaron porque la universidad las tapó a tiempo, pero eso fue lo que encontramos después de María. Pues, ¿qué teníamos que hacer? Pues con unos fondos de la universidad y unos fondos que donó la fundación de Luis Manuel Miranda, se restaura para, todos recuerdan, Hamilton, ¿verdad? Y ahí ve pues el andamio grande que se tuvo que hacer, tuvimos que restaurar todos los detalles otra vez con el tinte ocre. Aquí es interesante, si le damos para aquí ya en un momento dado, después que se restauró en el 2006, se instaló un órgano de pipa. Y esto es donde se ve el órgano de pipa, que era, Gardón dejó estos chaflanes, y lo vemos aquí otra vez, estos chaflanes para un órgano. Pues nosotros, la universidad, 3 años después de inaugurado el 2006, se puso un órgano. Pues ahí ve el proceso de restauración. Se tuvo que restaurar también el área del vestíbulo principal. Y ahí vemos el edificio restaurado de nuevo. Y la ventaja que tuvimos de la intervención del grupo de Lin-Manuel Miranda fue que se dotó de equipos adicionales para la tramoya, iluminación, sonido, y estábamos listos hasta mira el plato giratorio que todos ustedes que vieron en la producción de Hamilton, ven que eso giraba. Entonces aquí ven los uniformes de todos los actores, la gorra. Los camerinos se pusieron al día. Eso fue providencial. Y estábamos listos, ¿no? Mira, se empezaban los ensayos. Y como cualquier proyecto, requiere un grupo bien grande de personajes, ¿no? Y aquí vemos pues desde el contratista a la gente del área de Hamilton, Jennifer Lugo, la directora de la oficina de infraestructura, Carlos Negrón, inspector, Mayreni Santos, que trabaja con ex alumna de la UPE, y los hermanos Adorno, que fueron los inspectores junto a Carlos Negrón. Y aquí la decana de Humanidades. Ahora, con esta foto, vuelvo a esta foto de la fachada este de Valdoriotti, que muchos no conocen porque no hay manera de, bueno, hay muy pocas maneras de mirar. Ahí ven la columna salomónica. Hay un edificio muy alto, y ahí la torre. Y por alguna razón bien clara, este edificio se detalló para que fuera el frente, el extremo oeste del cuadrángulo. Pero hay un problema. El paraninfo. Este edificio está en el mismo eje. Aquí, en el mismo eje de la torre con el teatro. Y vemos aquí, ¿ves? La fachada se ve, apenas se ve. La que estábamos mirando, lo vemos aquí otra vez. Y el paraninfo también tiene, como mencioné, tiene un sótano que siempre tiene problemas de humedad y no funciona. Entonces, obviamente esto se usa para el senado académico, muy importante para la universidad. Pero es un edificio que aunque tiene muchos años, ha perdido su aspecto original porque antes era un techo de madera.
y ahora pues un techo de cemento a partir del huracán San Felipe en el 1928, ¿sabes? Que estaba hablando hace 90 años, 22 años, que tiene un techo de cemento. Y esto es debate para nosotros los preservacionistas. ¿Qué hacemos con el paraninfo? Para en realidad darle prominencia y en realidad hacer un cuadrángulo como se merece la universidad. Aquí hay varias citas sobre la pues la obvio que hay que eventualmente hay que sacar el paraninfo para que ahí lo pueden ver ustedes, pues ahí se destaca the central building which stands in the way will obviously must be the main access of the group. Este es el mismo Parsons, que Parsons no recomienda que lo tumben porque el edificio apenas tenía 10 o 12 años. Entonces tenemos José Font, que le habla al canciller Soto, es this will allow us to tear down the old assembly building, estamos hablando de 1938. Entonces, el mismo Klum habla to open the quadrangle to a view from the entrance as we was intended in the original plan. Esto es una coincida con Rafael Carmuega, que también abogaba por que se eliminara ese edificio. Estamos en el 51. Y en todos los planes maestros subsiguientes, desde el plan maestro de Marvel, el de Emilio Martínez y Manuel Bermúdez, y el que hicimos nosotros, que antes, en todos los planes maestros, mencionan que hay que eliminar el paraninfo. Entonces, esta carta, muy bien escrita por nuestro amigo y colaborador Enrique Viveoni, donde él menciona, él da su opinión, y nadie mejor que Viveoni para dar su opinión sobre un edificio que a gritos pide que se elimine, ¿verdad? Y aquí lo vemos en el plan, en el diseño que hicimos para la plaza Antonio Martínez Lagares, que en este proyecto colaboró conmigo Víctor Nieto, y también el teatro trabajó conmigo también con eso, o sea que Víctor colaboró, muy querido. Aquí vemos que se elimina el paraninfo y se deja la huella de donde estaba con una cita a la vuelta redonda para que siempre sea esté presente, pero no esté ahí. Y así abre el cuadrángulo completo al teatro y obviamente hacia el Paseo Real y la Ponce León. Aquí se salvan todos los árboles, se dando en un área de siembra más amplia, a consonar con las raíces fabulosas que tienen estos árboles. Y se conservan todas las palmas, también las palmas aquí. Creo que una de las palmas se falta y se piensa que se podía sacar del jardín frontal porque hay varias palmas que se pueden replantar. Y entonces aquí reconocemos la circulación. Si tú te sientas un tiempo ahí en el cuadrángulo, ves que las circulaciones son diagonales, ¿verdad? O así, de esta manera. Te cruzas por aquí o te metes, obviamente ahora pueden entrar por la torre, pues vas a querer entrar por ahí. Ahora mismo la gente le da la vuelta porque no invita. Y estas galerías de Valdoriotti, no, nadie las camina, excepto la gente de la oficina. Entonces, es los ejes de la entrada. Aquí vemos el registrador y los ejes que están bien claros. Este proyecto no se realizó porque no tenía ningún sentido trabajar con el cuadrángulo si no se trabajaba con los edificios del cuadrángulo, por toda la infraestructura, los problemas de pluviales que hay allí, que cuando llueve las raíces han acaparado las tuberías pluviales. Y primero hay que atender los edificios. Y una vez estén puesto al día, entonces trabajar la plaza. Yo creo que ahora
Le doy las muchas gracias. Yo creo que sería interesante oír comentarios sobre lo que presenté y en particular sobre el cuadrángulo y el futuro del cuadrángulo. Pero creo que tengo que repetir que el proyecto del cuadrángulo, del diseño de la universidad, hace eco a las aspiraciones de un pueblo y las realidades que hemos enfrentado a lo largo de la historia. Los retos se repiten. Los acontecimientos de la última década ponen a prueba de nuevo nuestra resiliencia y voluntad de superación. Y hay que reconocer que ha habido unos altos y bajos en la producción de edificios y en la universidad, en particular en el cuadrángulo, de que las dos administraciones han intentado, unas con más éxito que otras, pero me parece, yo creo que hay que reconocer una época muy, muy fructífera para la universidad, que era la época de la incumbencia de Antonio García Padilla, donde se trabó el teatro, se trabajó Janer, sabemos que se intervino en el Centro Estudiante, el proyecto fabuloso de Andrés Pinducci. Antes de ser presidente, él era decano de Derecho y se intervino en la Escuela de Derecho con intervención de Segundo Cardona. Entonces, ahora pues está finalmente trabajando con el museo que está haciendo Manuel Bermúdez, que es muy necesario. Y entonces, pues, el edificio general, que se conoce como el edificio Jaime Benítez, que para mí es un nuevo edificio emblemático de nuestra época, de José Javier Toro, cuando era la firma de Toro Ferrer con Gonzalo, y la restauración que hizo de edificios generales que diseñó la firma de su padre, Toro Ferrer, que yo tuve la dicha de trabajar con él. Pero yo creo que ahora mismo, en la coyuntura histórica de todos los problemas que hemos tenido en el país, con la pandemia, con la quiebra, con los huracanes, los terremotos, pues la oficina de planificación, estaba hablando de la oficina de desarrollo físico e infraestructura que dirige Jennifer Lugo, se ha dado la tarea de empezar a trabajar con los fondos que van a venir de FEMA para hacerle reparaciones a los edificios del cuadrángulo y a otros edificios en el recinto. Otra cosa que es importante es que ellos están trabajando con los distritos históricos de todos los otros recintos, como decir Mayagüez, Calley, en la Casa Roy en Humacao. Y hay que reconocer que eso pues se va a estar haciendo en estos días y hay que dar ese apoyo. Gracias. Ahora me toca contestar, ¿no? Yo quisiera saber si el elemento sonido de preparar y restaurar el momento de tener un edificio histórico. Bueno, lo más importante es la envoltura de un edificio histórico. Y vamos a empezar con el techo. Eso es de las cosas más, de los elementos primordiales de un edificio, que si no aguanta, impermeabiliza en los techos, se van a dañar, van a explotar los hormigones, van a utilizar las maderas, y en particular, por ejemplo, el cuadrángulo, el trabajo de teja, que es bien extenso. Las tejas son un material muy bueno, pero no es para siempre. Y obviamente, entonces, hablando del techo, pero también las paredes, el sellado de las paredes en los edificios pues de mampostería, asegurar que las paredes estén encaladas apropiadamente, no con cemento, no con, o sea, con se usen las técnicas correctas,
para preservar las paredes, el encerramiento de huecos, de ventanas y de puertas. Yo diría que esos son los elementos más importantes. El resto es terminaciones que se pueden trabajar. Después que se resuelven los techos y la envoltura, esos elementos se pueden trabajar. Pues mira, los edificios del cuadrángulo se detectaron unas pequeñas grietas en ciertos sitios. No es nada lo común. Estos edificios fueron muy bien construidos, muy bien construidos. Y eso pues lo hemos visto en estos edificios de cuadrángulo. No, aparte de lo que yo mencioné de los sótanos, que fue algo mal pensado, supongo que eso viene de la tradición norteamericana de hacer sótanos, pero los sótanos en el trópico no funcionan. Bueno, eso es un reto y es la historia se repite. Y yo creo que esto depende de cómo se invierte en los pocos dineros que hay, escogiendo los edificios o los edificios y las áreas que son más vulnerables. Pero sí, es un issue que hay que enfrentarse. O sea, no hay dinero, le ha recortado, como todos sabemos, no solamente los fondos, sino el retiro, pues, para investigaciones. Es una crisis, estamos en una crisis, de esas crisis que mencioné, de la depresión, a los huracanes en San Felipe, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pues. Pero vamos a salir a flote. Nosotros puertorriqueños somos como el coche. ¿Cuándo deben ser las prioridades? Pues yo te diría que las prioridades serían los techos. Eso yo sé que eso es algo que nadie ve, pero si los techos no cuelan agua, se va a deteriorar mucho más los edificios. Ahí yo le dije, esa es prioridad número uno. Interesante, sí. Yo he aprendido mucho a través de los años, trabajando desde temprano en mi carrera, que con mi padre, que fue uno de los primeros arquitectos que trabajó en el Viejo San Juan. Tuve la suerte de trabajar con artesanos, porque la construcción en los edificios históricos requiere un nivel alto de artesanía. Y conocer los detalles nos da a nosotros el conocimiento de cómo nosotros, que yo me considero un minimalista, cómo podemos trabajar con los detalles, aun cuando sea una arquitectura minimalista. Que hacer una arquitectura minimalista no es fácil, porque un colega nuestro con quien estamos trabajando en una casa muy elegante en Ocean Park, me refiero a Marcio Kogan, dice que los edificios minimalistas a veces se convierten en edificios barrocos, en el sentido de cómo tú trabajas estos detalles mínimos, pero ¿cómo lo implementas para la expresión mínima, ¿no? Claro, están estos edificios minimalistas o casas minimalistas que llevan un presupuesto pues elegante, ¿no? Pero cuando trabajas con algo bien sencillo, pues mira, es instituciones económicas, pues tienes que entender qué son los elementos básicos, los techos, las columnas, los pisos. Y la envoltura, y cómo esa envoltura tú la trabajas con una expresión mínima, sea con celosía, sea con madera, sea con hormigón expuesto. Los hormigones expuestos, vamos a hablar de los hormigones expuestos, pero los hormigones expuestos uno los ve muy bonito, pero eso conlleva un trabajo para que queden con su expresión debida
conlleva un montón de trabajo. Y otra vez entra en lo que yo menciono de la artesanía. Y en Puerto Rico hay una mano de obra muy diestra. Eso no es eso una falsedad decir que en Puerto Rico no hay eso. Hay unos contratistas muy buenos y operarios, ingenieros de obra, arquitectos, obviamente. Que mi padre era un fue profesor en la escuela de arquitectura desde el principio, y él también enseñó, dio clases en Estados Unidos, y decía que en Puerto Rico la arquitectura es primordial. Hay un afán de hacer buena arquitectura, a diferencia de que él encontraba en muchos sitios donde que él ha vivido en el norte, que sí, que es, pues, sí, obviamente edificios resaltan, pero en general la arquitectura es de mala calidad. En Puerto Rico tú ves un afán de expresiva de hacer buena arquitectura. Por eso, porque en Puerto Rico hay muchos arquitectos buenos, y es bien triste que nos enfrentamos los colegas, que vienen gente de afuera y nos hacen los proyectos entendiendo que ellos lo pueden hacer mejor que nosotros. No lo pueden hacer mejor. Gracias a ustedes.